Saludos, saludos amigos de Legión Tapatía, acá andamos en Verde Valle. ¿Y qué creen? Alexis Vega no va al partido contra el equipo de Querétaro. Lo grabamos hace un instante, lo vimos salir aquí de las instalaciones y ahorita les muestro. Y bueno, pues antes de mostrarles el video de Alexis Vega, pues aquí nos acabamos de encontrar al Tala, que el Tala Rangel pues tampoco va, tiene ahí su tema de la fractura, así es que él se pierde también este compromiso. Ya vimos salir a Charal, ya vimos salir a Chiquete. Entonces, con algunas bajas, el equipo de las Chivas para este compromiso, ahí va el arquero. Y bueno, pues aquí estamos todos los colegas. Ya levantaron la pluma. Y ahí, ahí va Alexis, que no está convocado para este partido. Así es que, pues no habrá Alexis Vega tampoco contra Querétaro. Pues bueno, ahí está confirmado, Alexis Vega sale en su propia camioneta, no viaja al partido del equipo de las Chivas contra la escuadra de Querétaro. Rara la situación del por qué Alexis Vega todavía no va. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? ¿Cuál sea el asunto o esta situación? Pero no va, no viaja Alexis. Acá están ya los colegas listos, puestos a la espera de la salida de los jugadores, que ya en cualquier momento se va a dar. Está programada 1:30, se reprogramó para las 2, entonces pues aquí seguimos todos asoleándonos y al pie del cañón. Ya encendieron el camión, entonces van a empezar ya los jugadores a subir. Por lo pronto ahí viene el cuerpo técnico, vemos a Quentin Fortune allá al fondo, y también acá otro de los auxiliares. Por allá viene otros más. De a poco, de a poco. Entonces, bueno, pues ahorita aquí les voy a mostrar un poco cómo es toda la dinámica de la subida al autobús, que ya está listo. Como les decía, se había retrasado algunos minutos la salida del equipo, pero pues ya, en cualquier momento se va a dar esto con el equipo de Chivas. Empezarán a subir los jugadores y acá les voy a mostrar. Y ahí vemos, por ejemplo, a través de los barrotes al personal del staff de Chivas, gente que trabaja en el cuerpo de comunicación, que se encargan de la atención a medios, las redes y todo eso, pues ahí andan también ya alistándose a seguridad también para lo que será este viaje. Nene, un saludo a Chispa, nada más, no, nene. Otro de los que no va, ahí está el Pollo Briseño saliendo en su vehículo, también regalando algunas firmas. Cuando la gente viene, los jugadores están de humor y muchas veces se detienen a atender a los aficionados. Pues ahí está, ya se abre el portón, se abre la reja, sale el policía de tránsito que necesitan detener a los vehículos. Ahí van dando pues las señales pertinentes para cortar la circulación y que el autobús del equipo del Guadalajara pueda abandonar las instalaciones. Y allá vemos a lo lejos al camión de Chivas, ¿no? Entonces, parte un poco del operativo que se tiene que hacer para que pueda salir con toda calma y seguridad aquí de las instalaciones. Como que este chofer es nuevo porque no le tiene bien medido. El que mandan diario, ese de una sale. Como que este está novatón. Y bueno, pues ahí van ya los jugadores partiendo con rumbo al aeropuerto para luego entonces viajar hacia la ciudad de Querétaro. Ahí están.
Y bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Parte de lo que les mostré el día de hoy. La subida al autobús por parte de los jugadores y del cuerpo técnico. Algunos elementos que terminaron firmando ahí, balones, playeras. Fue una familia la que se acercó acá. Me platicaban, son seguidores del canal de Jesús Bernal. Y que, pues bueno, pues ahí mandaron saludos y han comentado también en alguno de los videos. Entonces, gracias por haber venido y gracias por estar pendiente. Y hablando del partido, el partido de este fin de semana, o mejor dicho, esta media semana, es fecha 15 ya. Prácticamente se acaba el torneo y es demasiado importante para el Guadalajara este compromiso, pensando en que pues necesitan sacar la victoria, ¿no? Una necesidad imperiosa de poder ganar el duelo, de hacer las cosas de buena manera y de redimirse un poco de lo que ocurrió ante el equipo de los Tigres. Chivas tenía en sus manos clasificar de forma directa. De hecho, lo sigue teniendo, siempre y cuando gane sus tres partidos, por ahora. Pero las cosas se pueden ir acomodando conforme vaya sacando puntos, ¿no? O sea, si le gana Querétaro, habría que ver el resto de los resultados y luego empezar a sacar cuentas. Quedar fuera del play-in no es imposible, pero es muy complicado. O sea, en realidad, si Chivas no clasifica a esta instancia, es una situación totalmente anormal. Tendría que ser una tragedia. Ojalá que el equipo pueda mejorar y elevar su nivel para este partido contra Querétaro después de lo mostrado frente a los Tigres apenas este fin de semana. Entonces, pues hay muchas cosas ahí que están en juego, muchas situaciones por resolver y el tema todavía de Alexis Vega, ¿no? ¿Por qué no va? ¿Por qué no lo han convocado? ¿Qué pasa con Alexis que no se han decidido a que juegue un partido con el equipo de las Chivas? ¿Y por qué Chiquete sí? Es ahí como toda esa situación que llama poderosamente la atención y que habrá que investigar el hecho del por qué Alexis no es considerado para este enfrentamiento. El Querétaro contra Chivas se juega este martes, 7 de la noche, tiempo del centro de México. Lo podrán ver a través de Fox Sports. Por ahí va el partido, a ver si no nos sorprenden con que es Fox Premium, pero ellos lo van a transmitir. Para Estados Unidos y Canadá será 9 de la noche, tiempo del Este, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, y el juego va a través de ViX Plus. Lo transmite TUDN por su plataforma ViX Plus, entonces también habrá que estar ahí al pendiente de la transmisión de este compromiso. Bueno, les agradezco aquí desde las afueras de Verde Valle, muchas gracias por haber estado al pendiente y nos encontramos en la próxima. Nos vemos, gracias, bye.